Hola a todos, este es el primer en vivo que hago con el Instituto Bogotano de Corte y hoy vamos a hacer una pequeña demostración de stencil. La idea es que con unas cuantas plantillas que tengo acá podamos hacer unos carteles que pues en algún momento podremos salir a pegar a la calle. Para esta ocasión voy a hacer un pequeño burro, pero es de pues como de tamaño pliego. En total son 8 plantillas y más o menos tiene unos 9 colores. Yo voy a hacer la demostración y pues al final si tienen preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, pues las podría ir respondiendo. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar primero con el color negro, pues es el que nos va a marcar dónde poner los otros colores. Para eso yo he hecho unas guías, que son estas estrellas, y así se va a hacer todo. Entonces, manos a la obra. Dime. ¿Alguien pregunta? Nos están saludando. Jessica Castro, Tres Gratos Press. Hola a todos. Ok. Yo siempre uso este rollo de papel porque pues es grande. Y con esto hago mis esténciles a veces, sobre todo cuando les voy a pegar a la calle. Me gusta trabajar con papel bond, pero pues ustedes pueden trabajar con el papel que más les convenga. El papel periódico es muy poroso, entonces se adhiere más fácil cuando aplicamos el engrudo. Voy a cortar aquí mi pieza. Estamos transmitiendo desde mi estudio. Aquí es donde hago la mayoría de las cosas, dibujo, pinto, imprimo a veces cosas. Y bueno, vamos a arrancar con esto. Ok, de pronto si se pueden acercar un poco pueden ver cómo se ven desde esta perspectiva. ¿Me puedes grabar de cerca desde este, no? Por favor, ¿me puedes grabar? Bueno, lo primero es hacer nuestras pequeñas guías, que como les contaba ahorita son estas estrellas. Las 8 plantillas tienen estas estrellitas y pues ese va a ser nuestro registro, ¿no? Voy a utilizar una cap de las que vienen ahora con las Montanas para no tener problemas de que se tape o algo. Entonces aquí vamos. Estas son solo, pues yo solo las aplico en la primera plantilla. Pues van a ser como el registro, ¿no? De toda la pieza. Entonces, no. Claro. No importa, aquí hay más. Por lo general me gusta siempre empezar por el negro y con los demás colores ir corrigiendo si es necesario, pero siento que el negro es un buen comienzo.
Pero pues ustedes lo pueden hacer como más les guste. Manda a decir Franco que nos pongamos las caretas. ¿Que nos pongamos qué? Las máscaras. Claro, es lo mejor. Pero pues ya qué carajos, ¿no? Sí, no. Yo sí, pásame una. Saludos a Franco allá. Esta es como una especie de máscara también. A veces uso un secador para secar entre las capas. Y esta es una buena ocasión, pues el tiempo apremia un poco. Por el virus. Vamos a ganarle la batalla al COVID-19. En realidad el secador es más útil cuando trabajamos en superficies más porosas como un lienzo, inclusive como una madera, pero aquí por la necesidad del tiempo pues vamos a usar el secador. Seguimos con nuestra plantilla número 2. Entonces ubicamos el registro que habíamos hecho previamente. Que son nuestras pequeñas estrellitas. Ok. No encaja, pero bueno. No sé por qué no encaja. Ok. Sigue con un café oscuro. Hay zonas que de pronto se van a perder, pero lo interesante es como volver a retomar las primeras plantillas para remarcar algunos detalles que se pierden. El stencil fue la primera técnica con la que yo empecé a pintar en la calle, porque me gustaba mucho la relación directa con la fotografía, pero también porque era muy interesante los resultados que daba en tiempos muy cortos, ¿no? Digamos, si se hacen las cosas sin permiso, como se debe. Pues el stencil es de gran ayuda, ¿no?
empieza a aparecer nuestra imagen. Me un poco de secador. Y pues continuamos. Al final les voy a mostrar un poco mi taller, unas piezas que tengo acá que he venido trabajando. Es importante que el registro quede bien acomodado para tener mejores resultados. Ya llevamos tres plantillas y aquí ya empieza a aparecer nuestra imagen. Recuerden, el secador siempre es una buena ayuda. Seguimos. Aquí voy a aplicar tres grises diferentes. Sí, digamos en este caso que tengo estos tres grises, ustedes ven que son muy parecidos. Lo que me gusta hacer a veces es mezclar sobre la marcha con otros colores y eso le enriquece el tono, ¿no? Es como crear un poco unos tonos nuevos. Bueno, tenía ese gris oscuro
pues me toca más o menos inventármelo sobre la marcha. Si no nos va a quedar tan parecido uno con otro. Entonces, muy desde lejos. Un poco como esos artistas de la plantilla que trabajan en la calle haciendo planetas y universos y esas cosas. Ellos mezclan en vivo varios colores y hacen texturas y esas cosas. Pues un poco así. Bueno, así es como hemos llegado a la mitad de nuestro trabajo. Nuestra plantilla número 8 y nos acercamos. Pueden notar aquí cómo se mezclaron el gris y el negro en esta zona, o en esta zona se alcanza a ver un poco, ¿no? La idea siempre es jugar, experimentar. En cualquier pregunta, cualquier insulto recibido. Y bueno, seguir con un gris más tenue. En este trabajo en específico busco cierto realismo, trabajar con diferentes tonos para lograr ciertos volúmenes que me interesan, pero pues ustedes lo pueden hacer con los colores que quieran realmente. Es un burro con azules, con verdes. Más o menos va apareciendo esta vaina. Nuestra plantilla número 6 y creo que ya se alcanza a notar un poco, ¿no? Para los que van llegando apenas, pues
estamos haciendo un burro. Un homenaje a uno de los casos de violencia más absurdos que ha ocurrido en Colombia, que fue el burro bomba. Algunos se acordarán de ese episodio. Y continuamos entonces. Nuestro registro y seguimos. A veces hay ciertos desfases entre una plantilla y otra, pero realmente es algo que me gusta, ¿no? Esos pequeños blancos que se generan entre las capas. Finalmente, pues es una impresión hecha a mano, ¿no? Entonces, es de cómo podemos resolverlo sobre la marcha y cómo jugar con el error a nuestro favor también. Apareciendo, ¿no? La historia de este burro bomba es un poco triste. Ocurrió hace más o menos unos 16 años, un poco más, en un pueblo que se llama El Chalán. Y pues trágicamente llenaron de explosivos a un burro y lo dejaron que estallara frente a una estación de policía. Suena muy absurdo, pero pues así de absurda es la guerra. Y vamos a hacer los bulticos. Okay. Pues nada, seguimos. Es un amarillo un poco oscuro. Pero como les decía, voy a mezclarlo un poco con este para jugar con los volúmenes, darle un poco más de textura. Entonces, si bien es una plantilla, es un stencil que está hecho de 8 plantillas, uno puede mezclar más colores y tener unos resultados más interesantes. Los amarillos son un poco difíciles, entonces debes tocar una o dos manos para que marque bien.
¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Cómo se llama el nombre del papel en el que estás trabajando? Este es un papel bond, realmente es un papel, pues como el de los blogs. Me gusta comprar unos rollos grandes porque cuando hago carteles, que por lo general uso un proyector de acetatos, me gusta mucho porque se puede ampliar lo que uno quiera, y entonces pues con este rollo, se lo compré en la comercial papelera, y pues trae como 50 metros de largo y mide más o menos 80 centímetros, entonces pues sí funciona bien para salir a pegar carteles, ¿no? A ver si algún día volvemos a la calle. Y bueno. Comienza a aparecer. Ya en realidad nos falta solo una plantilla. ¿De qué están hechas las plantillas? Pues mira, yo utilizo este cartón, que me parece muy bueno, es muy resistente. Mucha gente utiliza cartulina o acetatos, pero como esto es en tamaño pues un poco más grande, digamos, vamos a decir gran formato, pero sí es un tamaño un poco más grande, pues uso estos pliegos de cartón cartulina, que son blancos por un lado y cafés por detrás. Me resultan muy resistentes, entonces puedo repetir una misma imagen varias veces, ¿no? Digamos que la cartulina empieza a perder fuerza y con el tiempo se empiezan a tapar los huequitos entre ellos. Bueno, aquí me faltó cortar el registro. Pero no importa, nos podemos siempre, si quieres acércate un poco. En este caso que no hice el registro, faltó cortarlo acá, pues me puedo guiar con las formas de la anterior plantilla. Como podemos ver aquí donde encajan. Y bueno, estamos llegando al final. Que llegamos al final de nuestra imagen. Para darle un último secado. ¿Cómo sería para el desfase 2020? ¡Eso!
Sería en el 2021, ¿no? La cosa no está fácil. Ya cumplimos más de un mes aquí encerrados. Pero pues esto ha ayudado a que nos volvamos un poco más productivos, retomemos técnicas viejas, experimentemos. ¿Cómo separar las capas del stencil? Muy bien, muy buena pregunta. Ahorita justamente les voy a mostrar cómo hice la separación de colores. Yo trabajo el diseño previamente en el computador. Uso primero Photoshop para arreglar la imagen. Y luego en Illustrator separo los colores con diferentes herramientas que cuenta el programa. Pero, y luego de eso armo un PDF con el que voy a un lugar donde hagan, donde se imprima en gran formato. Y pues lo que hacen es un trazado capa por capa, ¿no? Y luego ya aquí en el taller, con diferentes herramientas como el exacto o punta de lanza o un bisturí cualquiera, pues cortamos nuestras plantillas. Yo aprovecho en el programa, en los programas de edición, para hacer mis guías de registro. Con eso me aseguro de que sean, pues, lo más perfecto que se pueda. Bueno, a continuación vamos a hacer la última parte, es cortar nuestra imagen. Hay quienes pues pegan sus carteles así, ¿no? Y está bien, pero en particular a mí me gusta recortar la imagen. Siento que le da pues otro carácter. Como si fuera pues una gran calcomanía. La verdad, este es un corte muy desenfadado, no, pues no tiene que quedar perfecto. Y ya casi vamos llegando al final. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Queda un poco? No sé. Faltan 20. Bueno, como pudieron ver, hemos tardado. Llevamos 40 minutos. Ya vamos acabando.
bueno. Ahora el desmolde. Mucho cuidado para no ir a romperlo. Y bueno, este es el resultado final. Hace unas semanas hice uno sobre madera, pero le di un tratamiento con una caladora. Entonces pues lo corté a mano con una caladora, que es una excelente herramienta de corte. Y adicional le instalé pues un LED. Un poco para hablar también de esa explosión que sufrió este pequeño burro. Si quieren las puedo prender para que ustedes vean. Da un poco la sensación, ¿no? De que hay un destello atrás. Bueno, pues yo también trabajo con esténciles más pequeños. Este es el mismo burrito que hicimos, pero pues aún más pequeño. Esta gallinita también, por ejemplo, a la que le adicioné esta malla de gallinero para jugar un poco con el concepto. Y bueno, este es mi taller un poco. Aquí imprimimos, aquí pintamos. Tenemos aquí unas mallas de serigrafía. Aquí guardo todo lo que se imprime en el taller. Ahorita estoy trabajando en este cuadro. Espero acabarlo la próxima semana. Que pues bueno, lo trabajo también encintando la superficie, que sería otra especie de stencil. Y bueno, aquí está todo el desmadre. Y nada, les voy a explicar por último cómo fue la separación de los colores para nuestro pequeño burrito. Yo creo que con eso vamos a dar por finalizada nuestra transmisión el día de hoy. Este es el compañero del que está atrás. Se hace, pues lo hago con diferentes técnicas, como el encintado con aerosol y luego un trabajo más de pincel,
A veces utilizo pequeños stenciles de otras cosas que me sirven para darle cierta textura. Siempre experimentando un poco. Y pues bueno. Ah, bueno, esta es otra pieza que hice hace poco. De la misma manera que el burro. Les voy a enseñar aquí en el computador un poco cómo son los archivos con los que trabajo. Para separar los colores. Entonces, por ejemplo, esta es una pieza que también hice hace poco. Que está compuesta por 9 plantillas. Aquí tenemos nuestro burrito. Como podrán darse cuenta, está dividido aquí en 8 capas. Entonces, como vieron, empecé con el negro, luego vino el café, el otro café, y así todos los colores. Esto, digamos que es la parte más complicada, si se puede llamar. Pero pues nos da como algo bien definido, ¿no? En el trabajo. Y bueno, pues de nuevo muchas gracias por haberse unido a esta transmisión. Quiero agradecer especialmente a los chicos del Instituto Bogotano de Corte, a Disectiva, a MTV y a Stingfish. Y pues a todos los que...